Cine, teatro, El Camarín. Bueno, si vamos a recibir a un multifacético, tremendo monstruo, así nomás te lo digo, pero bien, ¿no? Pero realmente nos da mucho gusto tenerlo. No sé cómo hace para hacer tantas cosas a la vez y estar bien, sonriente, con la energía que está siempre. Re talentoso, director, actor, hace radio, televisión. ¿Qué más querés? Escribe, dirige, bueno, todo eso y mucho más. Este es José María Muscari. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, querido? Un placer recibirte, ¿eh? Bueno, un placer para mí charlar con ustedes. Gracias, querido. La verdad que nos da mucho gusto recibirte porque realmente tu trabajo en los últimos años ha sido impresionante, por lo menos en estos años que has tenido mucho más exposición, ¿no? Pero has trabajado toda tu vida en esto, pero estos últimos años es algo que vivís produciendo, con lo cual eso, la verdad, y de calidad, ¿no? Y has formado unos elencos que nadie formó, que esa es la otra, ¿no? ¿Cómo haces? Decime, ¿cómo haces? Bueno, la verdad es que hago con mucha disciplina y poniendo mucha energía y mucho amor en lo que hago. Sinceramente, mi trabajo me encanta, me siento un apasionado de esta profesión y eso me permite de alguna manera darme el lujo de tener un presente laboral tan fructífero y tan feliz como el que estoy teniendo, con 5 espectáculos en escena y ensayando el sexto. Así que la verdad es que nada, muy contento y comprometido cada día a día con el trabajo. Creo que este es un trabajo de hormiga en donde después de muchos años uno puede recoger los frutos de lo que viene sembrando desde mucho tiempo atrás, y creo que en esa instancia estoy yo. Y por el otro lado, siendo muy agradecido y muy comprometido con el público que elige noche a noche comprar la entrada para lo que uno produce y para lo que uno muestra arriba del escenario. En definitiva, siento que el teatro es mi lugar y el lugar en donde me gusta desarrollarme y en donde hago sinceramente lo que me gusta hacer. Así que en ese sentido, creo que el reconocimiento y el aporte que el público hace cada día apostando a mis producciones, a mis obras, es lo que me compromete cada nuevo día con la labor. Yo te digo la verdad, experto en armar elencos y equipos, desde ya, porque veo que, claro, para tener tanto en este momento como tenés, digamos, tantas obras en cartel y ensayando y con más proyectos, indudablemente estás armando equipos increíbles de actores, asistentes y demás. Realmente tenés una clave perfecta e indudablemente una vibra también muy buena. Pero vos fijate el elenco de Casa Valentina, ¿no? Es un elenco que Garzón, Leal, Novoa, Olmi, o sea, la verdad realmente es Rolly Serrano, Scarpino, Fabián Vena, elenco realmente que me imagino que vos te sentirás reconfortable y re orgulloso de lo que estás pasando en este momento, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Imagínate que me doy el lujo de dirigir un elenco como el que tengo en Casa Valentina, o el elenco, sin ir más lejos, los dos elencos de la Casa de Bernarda Alba, donde me doy el lujo de dirigir desde una María Rosa Fugazot, pasando por Katia Aleman, Emilia Masser, Marta Bianchi, Cristina Alberó, Ginette Reynal, Dalma Maradona, Mariana Prommel, Mimi Ardú, Alejandra Rubio, Alejandra Fletchner, Marta Mediavilla. Bueno, tengo la verdad que 19 actrices en escena en las dos versiones de la Casa de Bernarda Alba, y la verdad que yo estoy muy feliz. Erika Wallner, Eda Díaz, estamos hablando de personas que pisan fuerte, que le han dedicado su vida al espectáculo. Iconos. La verdad que yo estoy muy feliz. No todos los días uno tiene la posibilidad de mostrarle al público lo que hacemos y cómo lo hacemos, y en mi caso particular con la Casa de Bernarda Alba tengo la gran alegría de poder mostrarlo hace 4 años, porque claro, por suerte el público nos elige, nos vuelve a elegir y sigue aportando y apostando a la Casa de Bernarda Alba. Así que yo estoy muy feliz, sinceramente, y creo que noche a noche eso queda demostrado, porque el público, cuando va a ver mis espectáculos, se encuentra no solamente con el espectáculo y la calidad de lo que ponemos arriba del escenario, sino que cuando me ven a mí también es una persona que está muy presente en lo que hace, cuidando y acompañando los espectáculos y los actores, y eso para mí es muy importante. Y la verdad que ahora con toda la expectativa puesta en lo que siento que va a ser la gran comedia del año, que es Coqueluche, sinceramente estoy muy feliz. Coqueluche. Siento que tengo un gran material y un quinteto que es maravilloso, empezando por Georgina Barbarossa,
Fabián Massey, Felipe Colombo, la vuelta al teatro de una número uno, como sea, fue la grande de Estela Molli, Estela y darme el Moll. lujo, además de pensar y llevar adelante un espectáculo para una persona por la que tengo tanto afecto y en la que tengo tanta confianza depositada como actriz, que es Bárbara Vélez. Creo que es una gran oportunidad, muy bisagra en su carrera. Creo que ella está en el momento justo para poder hacer el desafío que significa actuar Coqueluche. Y en mi caso particular, yo estoy realmente muy contento, muy feliz. Empezaron a hacer los ensayos y la verdad que las dos lecturas que tuvimos del material fue desopilante. Creo que tengo un gran espectáculo y un gran elenco entre manos. Así que bueno, ahora solo lo que resta es ensayar, viste, que es la parte más difícil, en donde se van coccionando de alguna manera todos los ingredientes para lograr esa receta ideal, que por suerte desde hace un tiempo vengo haciéndolo de alguna manera muy pensadamente, porque cada espectáculo mío tiene un gran tiempo de elaboración detrás, y eso me permite que después, cuando tomo las decisiones, cuando armo el elenco, cuando junto al elenco para empezar a ensayar, o cuando me pongo a trabajar en un material, las probabilidades de equivocarme en alguna de esas decisiones sean mucho menores que si uno hiciera las cosas así nomás. Claro, entonces, la verdad que hay espectáculos, como en el caso de Coqueluche, sí, que vienen hace un año dando vueltas en mí, buscando los derechos, adaptando el texto, armando el elenco. Qué buena con historia, Santo Biasati. Qué linda historia, una historia. La verdad que sí. Sí, y está buenísimo también para mí como creador apostar a probar lo que significa de alguna manera revalidar un género como la comedia blanca, claro, que es en definitiva lo que es Coqueluche. Claro. Creo que va a ser un espectáculo que va a despertar muchísimas expectativas y que además se van a encontrar con un espectáculo como esos que nos tenían acostumbrados en otra época y que desde hace unos años se ha perdido la cultura en el teatro de Sí, poder ir con toda la familia a ver un espectáculo, porque es un qué espectáculo bueno, sano, con una historia muy divertida y sinceramente estamos muy felices. ¿Sabés que me parece que vos, hay una clave en lo tuyo, que es los desafíos que le planteas a los actores? Y con cada uno que hablo, el otro día hablábamos con María Rosa Fugasó, y se siente feliz haciendo lo que hace, y me dice, yo la verdad que es joven, es talentoso, y aparte aprendo día a día también de él. Entonces yo me imagino que el desafío que planteas a los actores me parece que es uno de los atractivos, ¿no? Porque realmente tus obras no son estas obras estructuradas, que los teatros de texto que de pronto, no, tenés cosas que realmente, digamos, te dejan a veces de sorprendido, decir, ah, mirá, ¿entendés? O mirá la actriz, o mirá este papel que hace diferente al otro. O sea, lo bueno, que venimos sí, me viendo. Gusta mucho esa idea de poder llamar a determinados actores para sacarlos de su lugar común. Creo que eso me posibilita también poder probar un código diferente. Para eso tengo productores como Javier Faroni o como Santo Biasati en este momento, que apuestan a mí y que permiten también apostar a una idea diferente. Creo que la forma que yo tengo de concebir cada elenco me va de alguna manera guiando para tomar decisiones y no tomar decisiones que tengan que ver con lo convencional, sino con mi intuición artística, y eso me permite poder juntar en un escenario a 10 mujeres que fueron referentes de los años 80, claro, como lo es en Extinguidas, y generar el suceso, el fenómeno, el éxito que fue esa obra durante todo el año pasado. Y limar asperezas. Lo es de gira, recorriendo todo el país, o en el caso de Santo Biasati, permitirme, por ejemplo, al armar un elenco como Coqueluche, poder combinar desde el prestigio y de alguna manera el sello de tan buena comediante que tiene Georgina con un condimento más explosivo, más mediático, más actual, más novedoso, como es Bárbara Vélez, con la recolección, el resabio o de alguna manera la vuelta de una número uno, una grande que forma parte de nuestra cultura popular, una gran actriz como Estela Molli. Digo, me parece que en ese sentido tengo por suerte productores que se arriesgan, que creen en mis ideas y que por suerte puedo llevar mis ideas adelante con mucha libertad. Bueno, Casa Valentina en el Teatro Piccadilly, ¿se estrena el 15 de junio, Coqueluche? Sí, mira, para pasar en limpio, para la gente que está en Buenos Aires, pueden ir a ver Casa Valentina de miércoles a domingo en el Teatro Piccadilly, pueden ir a ver las últimas 7 semanas, porque eran 8, pero ya quedan 7, de la Casa de Bernarda Alba con su elenco original, con María Rosa Fugazota a la cabeza, y un elencazo en el Teatro Regina, también de miércoles a domingo. Las otras obras, que es la otra versión de la Casa de Bernarda Alba con Marta Bianchi encabezando y Cristina Alberó, está de gira, igual que Extinguidas, que está de gira. Y si cruzan el charco y se van para Uruguay,
pueden ver el secreto de la vida. Mientras tanto, hay que guardar las expectativas y guardar los cañones, porque el 15 de junio debuta Coqueluche, que creo que va a ser la comedia del año, va a ser desopilante, y creo que además va a poder ver el público un espectáculo de alta calidad en un género que estaba perdido. José María, muchas gracias, querido. Un beso, ha sido un placer, un beso. José María Muscari, impresionante, terrible. Bueno, con él podés hablar en 10 minutos de todo, absolutamente de todo. Tiene una memoria prodigiosa. Se acuerda de todos los actores, talentoso, respetuoso, obsesivo. Todo lo que tiene que tener un buen director, un buen creador, lo tiene José María Muscari. Y pasó por el camarín.